José Luis Benedetto, el cabezón, el hombre del automovilismo, la voz del automovilismo, el hombre de la barría, amigo nuestro, charlando con Luis Armando Mori. Esto es la cena de Juan Pablo, de Luis Armando Mori en el Zoom de la escuela número 6. Una muy, pero muy buena respuesta. Ahí está Manino, ahí está Bali, ahí está la gente, las mujeres trabajando, la gente comiendo, tomando. Mira, este otro me saca una foto. Mira, que muy bien, Javier Costa. Sí, bueno, ahí lo veíamos a toda la gente. Acá la llegada de Johnny de Benedictis, aquellos que se acuerdan de Johnny, corredor y que estuvo acá en Bolívar y que corrió el turismo carretera y que lo acompañó en la época que hubo acompañante, Juan Carlos Reina. Y bueno, ahí el cabezón Benedetto le da la palabra a Johnny. Lo escuchamos. Cuando uno era joven, le pasaba lo mismo. Sí, realmente, buenas noches a todos. Bueno, mis inicios dentro del automovilismo fue de la misma forma que lo hizo el Dientecito, o sea, por medio de la ayuda de peñas, de gente que realmente me ayudó, y con eso, gracias a todo eso, pude llegar a donde llegué, ¿no es cierto? Cuando me entero realmente lo que le pasó a Luisito, que me cuenta un amigo, Juan Carlos Reina, la verdad me quedé de lado porque realmente sé de cómo hacía las cosas él, lo fui conociendo en el ambiente, ¿no es cierto? Y realmente me cayó con mal de agua fría cuando me dijo si me invitó para esta fiesta. No dudé en ningún momento en poder estar en un lugar en el cual realmente de Bolívar tengo muy, muy lindos recuerdos, o sea, recuerdo desde mi inicio cuando empecé en la categoría y tuve la suerte de que el primer reportaje que me hace la gente de Carburando, que en ese momento eran, bueno, la gente, lo máximo del automovilismo, ¿cierto? Me ponen en contacto con la nota con Martínez Güero, al cual yo no lo conocía y realmente ahí lo conocí me quedó siempre grabado eso, y bueno, después de ahí tuve la suerte de conocerlo. Con el tiempo empecé a correr, cuando empecé a correr el TC, bueno, ya nos conocemos bastante. Bueno, conozco a Jorge, conozco su familia, conozco, bueno, todo realmente lo que pasó. Y bueno, y por medio de él, después conocí gente de Bolívar, como Alexo Ruti, Juan Carlos Reina, todos sus amistades, y bueno, realmente quedé muy ligado realmente a la gente de Bolívar, que realmente siempre me atendieron muy bien cada vez que estuve acá. Así que bueno, les agradezco a todos ellos realmente esta invitación y que lo hayan apoyado realmente a Luisito en este momento tan difícil, que sí, estoy convencido que no es nada fácil superar todo esto. Así que les deseo muy agradecido a mí y por él también. Gracias, Johnny. Gracias. Lo dijo todo, ¿no? ¿Qué decirle a Johnny Benedetto, Luis? Sí, agradecerle, por supuesto, por estar acá, que para mí es importantísimo que nos acompañe a nosotros. Y bueno, siempre nos dio una mano en la carrera cuando estuvimos en el TC Pista. Por ahí uno, por falta de experiencia, siempre precisa ayuda. Y bueno, las veces que sin conocerlo le preguntábamos, teníamos un problema y nunca jamás nos puso misterio ni nada. Y siempre nos ayudó y nos dio una mano en la carrera. Así que bueno, agradecerle a él, a su familia que vino. Que es una familia espectacular. Bueno, la emoción de Luis Armando Mori, la gente, que algunos se iban, otros se vinieron a bailar. Acá están, se están divirtiendo. Ahí está Juan Martín bailando. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Lo veíamos también a Juancho Ceja bailando. Todo el mundo bailaba. Mirá, mirá, mirá. Nah, qué manera de ver locos, viejo, en Bolívar. Bueno, así empezaban a bailar la gente en el Zoom de la escuela número 6. Ahí lo tiraban para arriba Luis Armando Mori y sus amigos. Esos inseparables, esos que están en las buenas y en las malas. Buena respuesta de la gente de Bolívar para Luisito Mori.
Mientras la gente sigue bailando, nos preparamos para escuchar. Mira, mira cómo baila, mira, Juan Martín ya. Nada, Juan Martín tiene un ritmo y Natalia no digo nada, ¿eh? Che, bueno. Mientras la gente sigue bailando, nos preparamos para escuchar La Diferencia. Y con esto nos vamos. Gracias a la gente que fue a acompañar a Luis Armando Mori. Yeah.